Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de las carreras 1 y 2 del E-Prix de Yakarta de la temporada 2022-2023 Fórmula E. Bueno, como sabemos, tanto ayer 3 de junio, así como hoy día 4 de junio, se han disputado las dos carreras del E-Prix de Yakarta de la actual temporada 2022-2023 Fórmula E. Bueno, y quiero decirles antes de partir revisando los resultados, que ya van quedando 5 carreras para que termine el campeonato 2022-2023 Fórmula E. Queda la carrera en Portland, en Estados Unidos, la doble fecha de Roma en Italia y Londres en Reino Unido. Y bueno, pero ahora sin más que decir, vamos a ver los resultados. Bueno, como sabemos, el primer lugar fue para el piloto alemán Pascal Wehrlein del equipo TAG Heuer Porsche Formula Team. El segundo fue para Jack Dennis del equipo Avalanche Andretti Formula Team. Maximilian Günther del equipo Maserati MSG Racing fue tercero y obtuvo la pole en ese momento. Stoffel Vandoorne del equipo DC Penske fue cuarto. Quinto, Jean-Éric Vergne del equipo DC Penske. Eduardo Mortara del equipo Maserati MSG Racing fue sexto. Séptimo, Nick Cassidy del equipo Envision Racing. Antonio Félix da Costa del equipo TAG Heuer Porsche Formula Team fue octavo. Noveno, Robin Frings del equipo AB Cupra Formula Team. Jake Hughes del equipo Neo McLaren Formula Team fue décimo. Décimo primero, Nico Müller del equipo AB Cupra Formula Team. Norman Nato del equipo Nissan Formula Team fue décimo segundo. El décimo tercer lugar fue para Dan Tightum del equipo NIO 333 Racing. Luca Di Grassi del equipo Mahindra Racing fue décimo cuarto. Décimo quinto, René Rast del equipo Neo McLaren Formula Team. David Beckmann fue décimo sexto del equipo Avalanche Andretti Formula Team. Sergio Sete Câmara del equipo NIO 333 Racing fue décimo séptimo. Roberto Meri del equipo Mahindra Racing fue décimo octavo. Sacha Fenestras del equipo Nissan Formula Team fue décimo noveno, vigésimo. Sam Bird del equipo Jaguar TCS Racing. Sebastián Buemi del equipo Envision Racing fue vigésimo primero. Y el único abandono fue para Mitch Evans del equipo Jaguar TCS Racing. Y bueno, ahora a continuación vamos a los resultados de la segunda carrera. Y bueno, la victoria y la pole position fue para Max Gunter del equipo Maserati MSG Racing. Jack Dennis del equipo Avalanche Andretti Formula Team fue de segundo. Tercero, Mitch Evans del equipo Jaguar TCS Racing. Sacha Fenestrase, el piloto franco-argentino, fue cuarto. Quinto fue Norman Nato del equipo Nissan Formula Team. Sexto fue Pascal Wehrlein del equipo TAG Heuer Porsche Formula Team. Antonio Félix da Costa del equipo TAG Heuer Porsche Formula Team fue séptimo. Octavo fue Eduardo Mortara del equipo Maserati MSG Racing. Noveno, Stoffel Vandoorne del equipo DC Penske. Décimo fue Sebastián Buemi del equipo Ambition Racing. Décimo primero fue Dan Tightum del equipo NIO 333 Racing. Nico Müller del equipo AB Cupra Formula Team fue décimo segundo. Décimo tercero, Robin Frings del equipo AB Cupra Formula Team. Décimo cuarto, Luca Di Grassi del equipo Mahindra. René Rast del equipo Neo McLaren Formula Team fue décimo quinto. Décimo sexto, Jean-Éric Vergne del equipo DC Penske. Roberto Meri del equipo Mahindra Racing fue décimo séptimo en reemplazo en estas dos últimas carreras de Oliver Rowland. Nick Cassidy fue décimo octavo y los que abandonaron definitivamente fueron Jake Hughes, David Beckmann, Sergio Sete Câmara y Sam Bird. Y bueno, y ese ha sido mi resumen de las dos carreras del E-Prix de Yakarta de la temporada 2022-2023 Fórmula E. Bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.